Edición de Panorama. Esta noche, las llamadas del sobrinísimo, los números, los tiempos y la frecuencia con las que Fray Vázquez se comunicaba con ministros, congresistas y también, por supuesto, con el tío presidente. Dicen que apenas lo conocían, pero vamos que conversaban y largo, en especial las llamadas con el entonces ministro Juan Silva. Y también, esta noche, la fábrica de facturas falsas del congresista de Podemos, Enrique Wong. Facturas falsificadas por más de 2.300.000 soles en tan solo un año. Montos que le generaron ingresos irregulares que darán lugar a una acusación por lavado de activos. Además, aumentos en el precio de la gasolina, el costo de vida, atacan los bolsillos de los peruanos. En exclusiva, una entrevista con el ministro de Economía, Oscar Graham. Tampoco se puede perder el peruano convertido en el capo del tráfico de drogas en Argentina. Esto es Panorama. Regresamos en breves minutos.
durante la semana tres actos afortunadamente fallidos muestran el peligro que acecha hace ya un tiempo a menores de edad en las calles y en especial a las niñas. Hace solo unos días, cámaras de seguridad de la Victoria registraron un intento de secuestro a plena luz del día. Afortunadamente, el padre de la pequeña de apenas 6 años actuó rápido y pudo salvarla. Lo mismo ocurrió en Barranca y también en Puente Piedra. Vanessa Donaire, Richard Mandujano y Walter Jiménez con tres dramáticas historias. Vamos con el informe. La pesadilla de todo padre. Es horrible, mira, ahorita yo te cuento y te juro que mi corazón se acongoja. Es horrible esa sensación de que quizás tú no puedas volver a ver a tu hijo. Enfrentada a la inminente criminalidad. Impotencia de escuchar a mi hija y está traumada, no puede ni caminar porque piensa que alguien viene hacia atrás, no puede ni dormir, nada. La sensación de seguridad de estos padres desvanecida en cuestión de segundos. Yo pensaba que iba a cruzar, en el instante que yo volteo, veo que le alza a mi hija. Es donde yo reacciono, suelto a los cachorros y me voy detrás y le ahorco. Al ver a sus menores hijos siendo víctimas de un intento de secuestro al paso. Yo comienzo a gritar, comienzo a pedir ayuda, que se la llevan a ella, y veo que ella pues logra tirarse de la moto, salta de la moto. En plena vía pública. Sigo corriendo yo detrás de él con el fin de que no se vaya, de que no logre huir. Era un domingo tranquilo, en pleno día, 10:30 de la mañana que me sucedió eso. La moto se cuadra una cuadra antes y él baja al hombre y le agarra a mi hija a querer jalarla de la moto. Mi hijita no se dejaba. Comenzaron a pelear, a forcejarse y su amigo también le quiso ayudar, le empujó al hombre y el hombre le dio un puñete al niño, el niño se cayó. Una dimensión de violencia en la que los más pequeños son el objetivo de las infames intenciones de delincuentes que han intentado por la fuerza privarlos de su libertad. Imagínate que por ahí hay un niño yendo a su colegio, yendo a comprar. Están a la mano de estos tipos, ¿no? Domingo 19 de junio, este padre celebraba su día paseando con su hija de 6 años por la avenida Iquitos en La Victoria. Como era día del padre, vine a pasar las fiestas acá con mis hijos. Fuimos al parque, que cuesta de acá de mi casa a la espalda. Como estamos como media hora en el parque, y en ese lapso yo le digo a mi hija, ya tenemos que regresar ya, porque era un domingo frío. Es cuando este padre y su pequeña hija estaban de regreso a casa, que aparece un extraño sujeto con una preocupante actitud. En el acto que yo crucé el puente, veo una persona que le observa a mi hija. Lógicamente que observaba a una niña de la manera que él la observó, no es, pues es una niña de 6 años. Y cuando yo voy avanzando, veo que él sale del muro. El tipo también se va por mi tras, pero se va por el otro lado. Este hombre ya los estaba siguiendo. Al cruzar la calle, el extraño sujeto acelera el paso con dirección al padre y a su hija. Yo pensaba que iba a cruzar. En el instante que yo volteo, veo que le alza a mi hija. Le alza y le alza con todo el scooter. Mi hija es flaquita, 6 años. Lo alza. Y comienza a gritar la persona, dice, mi hija, comienza a gritar el delincuente. Es donde yo reacciono, suelto a los cachorros y me voy detrás y le ahorco. En el momento que le ahorco, él suelta a mi hija, suelta. Mi hija sale disparada, sale corriendo. La pequeña corre aterrorizada hacia una vecina para protegerse, mientras su padre se encuentra en medio de un enfrentamiento con este hombre. Yo lo agarro y le reduzco, le tumbo al piso y le comienzo a presionar la rodilla en la cara y golpearle ahí, pues. Ahora sigo mis 40 segundos viendo la camioneta.
se estaciona y sale un tipo con su arma y me apunta. Me dice, suéltalo, suéltalo, suéltalo. Yo al ver el arma, lógicamente, vi que mi vida estaba en peligro, le solté y le di, yo le increpo al señor. Le digo, no veo que le está queriendo llevar a mi hija, porque a ver, el delincuente aprovechaba que le solté y se fue. Pues, y mi hija se fue a una vecina que se puso al lado de ella. Y cuando yo le digo así al señor, el señor guarda su revólver. Y me dice, yo disculpa, pensaba que tú le estabas robando, pero no le ves a la niña, le digo. La intervención permitió que el sujeto huya, pero fue también el inicio de una intensa búsqueda que duró 4 días más. Omar Antonio Padilla Franco fue encontrado merodeando la misma zona por donde intentó secuestrar a la niña de 6 años. Desesperación e impotencia, ¿no? Y agarrarlo como sea, siempre se entrega mi vida por mi hija. Eso es lo que se me vino a la mente. Este no fue el único intento de secuestro en lo que va del año. Son los desgarradores gritos de una menor de solo 14 años, que el pasado 4 de mayo caminó a encontrarse con su madre después de clases. Tuvo que luchar ferozmente por su vida para no ser sustraída. Mi hijita bajaba del colegio con sus 3 amiguitos, así estaba de espalda. Y la moto se cuadra una cuadra antes y él baja el hombre y le agarra a mi hija a querer jalarla a la moto. Mi hijita no se dejaba. Y la escucha, había una mujer a la moto y le dice, súbela, súbela, mi hijita no se dejó. Al ver el violento ataque de este hombre con un cuchillo, 2 de sus compañeros corren a protegerse. Solo uno se queda en un fallido pero valiente intento por defenderla. Cuando vio que le estaba forcejando a mi hijita y su compañero va, le empuja y el hombre le tiene un puñete en su pecho al chico y es donde cae el niño ahí. Asustado se quedó ahí viendo, porque el niño también sufre el corazón, se quedó viendo todo lo que le hacía a mi hija. El ataque es interminable. Un furioso hombre con cuchillo en mano contra una menor aterrorizada que se defendía a toda costa. La ha querido matar a mi hija, porque mi hija no se dejaba. Incluso mi hijita es alta, ha peleado, incluso los dos se ven heridos que se caen. Mi hijita está luchando hasta el último. La menor terminó con cortes en los brazos, una grave lesión en la mano y un trauma que no la deja vivir tranquila. Tenía que cambiarla de colegio también, mi hijita, porque no puede escribir por su manito. Le ha atacado los 4 dedos, pero acá es donde la ha cortado más. Acá está verde y todo su mano está que se le pele, está horrible. Estaba negro toda la mano y ahora se le está pelando y ella viendo su mano también. Y no puede dormir, grita en la noche, mamá, yo lo veo su cara de ese hombre, porque el hombre está sin mascarilla. Y mi hijita, ¿de dónde? Que gracias a Dios no estaba sin mascarilla, porque si no tampoco no la voy a reconocer. Daniel Quispe Quisca, el sujeto que agredió e intentó secuestrar a la menor de 14 años, fue capturado horas después. Un hombre de 31 años, con antecedentes por robo agravado, violencia contra la mujer, violencia familiar y agresión física a menores, que recorría las calles con total impunidad. Con él son 3, el que manejaba, la mujer que estaba en la moto y el que le ha atacado a mi hija. Él es el que está detenido, claro, el que le ha atacado. Y ahora faltan los 2 más y yo quiero que también les atrapen a esos, porque no pueden estar andando así, haciendo daño a tanta criatura. ¿Se sabe algo de ellos? ¿Están identificados? No, el hombre no quiere hablar, está guardando silencio, no sé. Lo dramático es que no estamos ante casos aislados. El instinto de sobrevivir ante el peligro hizo que esta menor de 11 años se lance de una mototaxi en marcha en Barranca, mientras su madre corría desesperada tras el vehículo. Fue en el momento para ir a dejarla al colegio. Tomó una moto X, no llegó mi taxista. Y le menciono a dónde iba a ir, ¿no? A qué colegio. Y siempre bajo a comprar cualquier cosa para su lonchera. Iba a comprar un agua casualmente. Y le digo, por favor, que iba a bajar y que pare un momento, ¿no? Sobrepara. Yo bajo en el momento,
y en segundos volteo y veo que se la lleva mi hija. Mencionarlo es como volver a vivirlo, ¿no? Yo creo que como madre, no se lo deseo a nadie. Frente a un inspector parado en plena vía, este conductor acelera con la puerta de la mototaxi abierta. Los gritos de la madre alertan a otras personas que estaban muy cerca. La mente te juega tanto y en segundos se te cruzan muchas cosas. Uno, que yo no sabía si podía en ese momento alcanzarlo, yo no sabía si gritar, yo decía, ¿dónde lo encuentro? Me subo a otra moto, la sigo. O sea, se me cruzó mil ideas y no eran buenas, todas eran malas. Entonces comienzo a correr y toco al inspector de tránsito y comienzo a gritar que se la llevaban a mi hija. Y veo que ella pues logra tirarse de la moto, salta de la moto y cae pues golpeándose. La niña cae de espaldas con su mochila y casaca en las manos. Se levanta rápidamente para protegerse, mientras su madre y el resto de personas tratan de detener el vehículo. Ella queda en la vereda, tratando de sobreponerse a la caída. Yo creo que fue un instinto de ella, ¿no? Poder salvarse. Quizás ella misma como niña se sintió en peligro. Es por eso que ella opta por saltar de la moto. Episodios traumáticos que dejaron a estas tres menores y sus familias muy afectadas. Aparte de terapia, con psicólogo, pero el temor no se le quita al niño de un momento a otro. Eso siempre va a estar. Me dijeron que me iba a dar apoyo psicológico para mi hija, para que trate de pasar ese trauma que le ha pasado, que le ha sucedido a esa corta edad de 6 años. El ministro de la Mujer dijo que iba a apoyar con un psicólogo, pero hasta ahorita, hasta este reportaje todavía no se concreta, ¿no? Ella se ha defendido como ha podido. Puede seguir hasta el último, hasta que ese maldito no salga, porque todo lo que le ha hecho a mi hija no... A pesar que estos sujetos han sido capturados, el terror continúa en las calles. Muestra de ello son estas imágenes del 4 de mayo a las 6:30 de la noche en Puente Piedra. Una menor de 14 años camina sola por la calle con dirección a su casa. De pronto aparece un vehículo negro que se detiene. Un hombre aparentemente armado desciende y va hacia ella. La menor logra ver al sujeto y corre. El sujeto intenta perseguirla, pero luego regresa al vehículo y huye. Según esta denuncia policial, esta misma noche otra menor de 14 años también sufrió un intento de secuestro en manos de tres sujetos armados a bordo de este mismo vehículo. Hay tantos niños que se van al colegio, algunos niños se van con sus hermanitos, son personas más vulnerables. Yo le paro, mira que me ha pasado eso. Imagínate que se vayan dos hermanitos. Ya no estamos seguros. Hay que tomar ya medidas, ¿no? Los padres. No esperemos que secuestren, violen, maten, para recién decir, oye, pobrecito, o no debió suceder. Es que si no debió suceder, entonces tomemos precaución para que no suceda esto. El paradero de este vehículo y sujetos a bordo aún es incierto. Hasta ahora gozan de total libertad para aprovechar cualquier oportunidad y crear la escena de terror perfecta. Menores caminando de día o de noche por una calle solitaria, vulnerables para estos delincuentes, para intentar quebrar aquella confianza y sensación de seguridad que después de sufrir estos violentos eventos será muy difícil recuperarla. Y en medio de todo eso, lo más sorprendente es la reacción de las niñas. Ellas solitas se pusieron a salvo, obedecieron incluso la orden de correr, para la que muchas veces probablemente el factor sorpresa podría jugar en contra y más bien paralizarlas, a estar muy, pero muy atentos en las calles y sobre todo a prevenir, a cuidar a nuestros hijos. Hace una semana, Ladirandro capturó lo que vendría a ser
el brazo operativo de una banda de tráfico de drogas albanesa que operaba en nuestro país, aquí en Perú. Organización criminal que se había instalado en la zona norte del país por un motivo clave, además, utilizar a empresas fachadas exportadoras de vegetales para enviar toneladas de cocaína líquida a Europa. Luis Vargas, Richard Mandujano y Juan Carlos Vera con videos exclusivos del seguimiento completo a estos peligrosos narcos. Insólito, la poderosa mafia albanesa de tráfico ilícito de drogas ha llegado y camina oronda en el Perú. En exclusiva, el minucioso seguimiento 24/7 que revela conexiones con empresarios peruanos con antecedentes por tráfico ilícito de drogas. Bajó. Que usted ve como un pegamento viscoso dentro de estas centenas de latas son en realidad cocaína líquida de la más alta pureza traído desde el corazón del Huallaga. Más de 2 toneladas que la mafia albanesa pensaba sacar como el primer paso de su emprendimiento ilegal en nuestro país. El ciudadano albanés Malo Franco y Metallín Jek, los cuales son los brazos operativos de una organización internacional. ¿Cómo llegó una mafia europea que solo se ve en las películas a tomar sol en varias ciudades costeras del Perú? La Dirandro tenía información que en el norte del Perú, 2 ciudadanos albaneses con antecedentes por tráfico ilícito de drogas cruzaron la frontera desde Ecuador, no precisamente para conocer las hermosas playas del norte. Según la policía, ellos son Malo Fran y Meta Gent Yang, miembros principales de la poderosa y peligrosa mafia albanesa. Este par pisó territorio peruano con una sola finalidad: mandar toneladas y toneladas de cocaína a Europa. Estos sujetos albaneses son los que generan el tema financiero y logístico para generar operaciones del tráfico ilícito de droga en territorio peruano. Alertados de la presencia de estos 2 turistas de la droga, empezó un milimétrico seguimiento. Poco a poco, gracias a un minucioso trabajo de inteligencia, se llegó a descubrir los verdaderos rostros de los albaneses. La orden estaba dada, seguirlos al lugar que sea y a la hora que sea. Los muchachos de la Dirandro dieron luz verde al operativo Balcanes. La información que tenía la Dirandro era precisa. Los 2 ciudadanos albaneses estaban dentro de esta conocida pastelería. Solo era cuestión de esperar. El primero en aparecer es Meta Gent Yang, alias El Barbas. Vistiendo polo manga cero color azul y entretenido en su celular, las llamadas y mensajes van y vienen. Pero la cámara capta a alguien más dentro del restaurante. Su nombre, Malo Franco, o simplemente Pelado. Desde el 18 de abril de este año, las cámaras seguían a los 2 blancos. Aquí se puede ver otra vez a alias Barbas, casaca roja, transitando por la ciudad de Trujillo, siempre con el celular en su mano y alerta. Sabe que podría estar siendo filmado o seguido.
otra reunión captada por las cámaras de la policía, los mismos personajes, barbas y pelado, parece que planean algo muy grande. No pasó mucho tiempo para que un encuentro confirme la verdadera razón por la cual estos dos están en nuestro país. Estas reuniones que estas personas hacían eran para temas de tráfico ilícito de drogas a nivel internacional. Las cámaras continúan grabando y divisan que Meta Gent Yang baja de este vehículo de lujo color blanco de placa 75A237. El registro vehicular arroja que el propietario es Ismael Berli Jiménez Manrique, quien aparece en escena. Para la Dirandro, un viejo conocido con conexiones y un pasado ligado al tráfico de drogas. La apariencia de próspero empresario trujillano es, según la policía, solo fachada. Ismael Berli Jiménez Manrique, propietario de la empresa Frichtrat, era el quien se encargaba de realizar todos los trámites documentarios para que este producto ilícito, camuflado en espárragos, pueda salir al exterior. En este caso, con destino a Holanda, al puerto de Rotterdam. Tan buen anfitrión era Berley que recogía a los huéspedes albaneses en el mismo hotel donde se hospedaban en Trujillo. Este video es crucial para la investigación. Aquí lo vemos a Berley muy feliz, disfrutando de la fiesta y disfrutando lo bien que le va en la vida. Pero un detalle, este cariñoso hombre es otra pieza clave para la Dirandro. ¿Cuál es su nombre? Ronnie Walter Silva León. Ronnie Walter Silva León. Sí. Soy fiscal de crimen organizado Lima, ¿ya? Con la aparición de estos dos personajes peruanos, se completa la estructura criminal de los Balcanes en nuestro país. Esta organización está dividida en dos brazos muy importantes, un brazo operativo y productivo de la droga, en la cual estaba encabezado por el ciudadano peruano Ronnie Walter Silva León. De la misma manera estaba relacionado con otro grupo que se dedicaba al trámite de la documentación, del trámite de la exportación del producto. La organización de los albaneses tenía la intención de posicionarse en el Perú, controlar los puertos de Paita y el Callao y enviar la droga a través de empresas debidamente constituidas. Los albaneses habían dado un plazo para sacar el cargamento de la droga. En junio de este año, la orden se cumplió de inmediato. La droga en el Guayaga posiblemente pueda estar costando 500 o 700 dólares el kilo, para que ya en Lima tenga un precio mayor de unos 1.000 a 1.300, y así sucesivamente, estando en puerto, otro valor, y llegando al lugar de destino, en este caso a Europa, pueda tener un precio cada kilo en 40.000 dólares aproximadamente. El jueves 9 de junio, un tráiler repleto de espárragos contaminados partió de la ciudad de Trujillo con destino al puerto del Callao, sin imaginar que la Dirandro lo seguía muy de cerca. Observen, todas las conservas llevan el logotipo de Fresh Trade Espárragos Finos. Con las 2 toneladas, 200 kilos de droga decomisada en nuestro país, hemos podido hacer un daño económico a la organización de 77 millones de dólares aproximadamente. Cayeron 6 peruanos, sin embargo, los 2 albaneses, Barbas y Pelado, y el empresario trujillano Ismael Berleis Jiménez Manrique, lograron escapar. La ruta Trujillo-Callao, puerto de Rotterdam en Países Bajos, sufrió un duro golpe.
La Dirandro no descarta que otros miembros del cártel de los Balcanes sigan operando en nuestro país. Por el momento, estos tres continúan en la mira. La policía está tras los pasos de los tres cabecillas prófugos. Se presume que podrían haber salido del país, pero con el constante movimiento que hay en las redes del narcotráfico, no descartan que esta banda vuelva a intentar instalarse y, bueno, y nuevamente y retomar todas esas actividades. Y hoy la Dirección Antidrogas está de aniversario, 31 años, 31, no es poca cosa. Felicitaciones y que sigan los éxitos. Vamos ahora con la política. Hace más de 2 meses y medio que el sobrinísimo Fray Vázquez Castillo permanece prófugo de la justicia, a buen recaudo, como Bruno Pacheco y Juan Silva. De 31 años, no solo fue el brazo derecho del hoy presidente, sino que, y eso durante la campaña, su gran salto como operador ya presidencial fue Zarratea, donde era él quien disponía con quién sí y con quién no despachaba el jefe de Estado en lo que era pues una oficina paralela. Desde que pasó a la clandestinidad, todos empezaron a desconocerlo. ¿Quién será? Nunca lo vimos, que era solo un familiar del presidente. Vicky Zamora y Walter Jiménez tuvieron acceso en exclusiva a registros de llamadas del sobrinísimo. No solo se comunicaba directamente con el presidente, sino también con quienes eran ministros en esa época, como Juan Silva. A ambos ojos se les acusa de ser parte de la organización criminal que manejaba el MTC. También con Walter Ayala, exministro de Defensa, además de varios congresistas. Vamos con el reportaje y con todos los detalles. Números telefónicos revelan los movimientos y contactos que tejió Fray Vázquez durante la gestión de su tío, el presidente de la República. Somos parte de una persecución mediática y política. Congresistas, ministros y empresarios aparecen en esta larga lista de registros telefónicos a la que Panorama ha accedido en exclusiva. Los congresistas con los que Fray Vázquez se comunicaba pertenecen en su mayoría al partido político Perú Libre, salvo la parlamentaria Sigrid Bazán. El sobrinísimo del presidente llamó al celular de la congresista el 28 de julio y el 12 de octubre del año pasado. No se trató de un intento de comunicación, sino de conversaciones que duraron 46 y 96 segundos. Su cercanía con el presidente de la República fue su carta de presentación. No ostentaba cargo público, pero sí poder. Sí tenía capacidad de injerencia sobre las decisiones del mandatario. Aquí hemos separado las llamadas entre Fray Vázquez y el presidente Pedro Castillo. Los detalles revelan que ha sido principalmente el presidente quien iniciaba las conversaciones, quien buscaba contactar a su sobrinísimo, hoy prófugo de la justicia. Fray Vázquez no es un sobrino más para Pedro Castillo. Su rol en los turbios negocios de este gobierno ha comenzado a develarse. Testigos y colaboradores eficaces lo colocan como el brazo operativo del presidente de la República. ¿Ha conversado con sus sobrinos? No. ¿No ha vuelto a hablar con ellos? No he vuelto a conversar. El secreto de las comunicaciones de Fray Vázquez ha sido levantado. Este documento oficial detalla cientos y cientos de llamadas realizadas y recibidas por Fray Vázquez, el sobrinísimo prófugo de la justicia del presidente Pedro Castillo. Información que detalla llamadas desde antes de 28 de julio hasta fines de noviembre. Este documento destruye la verdad, tantas veces negada. Acaba con las mentiras edificadas para esquivar las investigaciones que apuntan a coimas, a sobornos recibidos por las más altas autoridades de nuestro país. A Fray Vázquez Castillo. Fray Vázquez es sobrino del presidente. A él le he visto y en reiteradas ocasiones en la campaña. Pero él no lo visitó usted en el Ministerio de Transportes. Ministerio de Transportes no ha ido. La relación entre Juan Silva y el sobrinísimo del presidente no acabó en la campaña presidencial. 28 llamadas han quedado registradas con el número telefónico que Juan Silva utilizó
antes y después de ser nombrado ministro de Estado. El último registro entre ambos ocurrió apenas horas antes de que se hiciera pública la denuncia por la licitación del puente Tarata. Fue Juan Silva quien llamó a Fray Vázquez a las 10:24 de la noche, el 27 de noviembre. Nuestra intención no es venir aquí a pensar, como antes ha sido, que el ministerio puede ser su caja chica. Aquí no hay. Y vamos a limpiar la corrupción. Todos los detalles sobre este documento que aún se mantiene en reserva, en exclusiva, aquí en Panorama. Me he puesto a ver a buen recaudo, señor magistrado, porque realmente las intenciones de la señora fiscal en este tema es querer lastimar, no a mí, sino hacerle daño al gobierno de turno. Su nombre saltó a la palestra en la investigación por organización criminal con la delación de Karelín López Arredondo. Fue ella quien develó que Fray Vázquez era la puerta de acceso hacia el presidente. Somos parte de una persecución mediática y política. Él es una pieza clave en el engranaje de corrupción que hoy se investiga. Pasó de administrar una pollería en el Callao a ser el hombre que llamaba a los designados ministros antes de su juramentación. Fray Vázquez tuvo comunicación telefónica con Dina Boluarte entre el 24 y 29 de julio del año pasado. Son 4 las llamadas registradas con la vicepresidenta de la República. Conversaciones que duraron 102 segundos, 69 segundos. Fray Vázquez llamó también una vez a Pedro Franque. Aquí el registro, llamada que se realizó el 27 de julio. Conversó también con Ciro Gálvez, quien iba a ser nombrado ministro de Cultura. Guido Bellido aparece también en esta lista de conversaciones realizadas el 23 y el 31 de julio. Roberto Sánchez, entonces ministro de Comercio Exterior, también recibió una llamada de Fray Vázquez el 6 de agosto. Luego vienen los ministros con los que mantuvo conversaciones después de su juramentación. Walter Ayala registra 8 llamadas telefónicas y Juan Silva, el ministro de los 100 grandes, 28 llamadas. Su relación con Walter Ayala habría sido cercana, al punto que el sobrinísimo del presidente fue parte del equipo de transferencia del Ministerio de Defensa. ¿Conoce usted al señor Ayala? Sí, en una oportunidad le he visto. Usted dijo que sí conocía al señor Ayala. Sí, la había visto en una oportunidad. Fue Juan Silva, sin embargo, el ministro con el que tejió una larga relación. No dudaba en coger su teléfono y marcar su número. El contacto fue permanente. Con él registra llamadas de 163, 100, 140 y hasta 526 segundos. Es decir, comunicaciones que superan los 8 minutos. A Fray Vázquez Castillo. Fray Vázquez es sobrino del presidente. A él le he visto y en reiteradas ocasiones en la campaña. Pero él no lo visitó usted en el Ministerio de Transportes. El Ministerio de Transportes no ha ido. Falso. La relación entre Fray Vázquez y Juan Silva no terminó en la campaña. Las llamadas con Juan Silva se inician previo a su nombramiento como ministro de Transportes y Comunicaciones. Luego de la juramentación, sin embargo, el contacto permanece. En un inicio era Fray Vázquez quien llamaba al ministro Juan Silva, pero luego los papeles se invirtieron. En octubre y noviembre era Juan Silva quien llamaba a Fray Vázquez. Este registro contempla únicamente las llamadas realizadas de manera convencional. No están registradas las comunicaciones a través del WhatsApp, Telegram, Signal u otras aplicaciones. Aquí, sin embargo, queda claro que entre octubre y noviembre, cuando estaba por concretarse la licitación del puente Tarata y la entrega de los 100 grandes a manos de Samir Villaverde, Juan Silva era quien buscaba insistentemente a Fray Vázquez.
La última llamada se registró el 27 de noviembre a las 10:24 de la noche, apenas horas antes que el diario El Comercio revelara su investigación sobre la licitación del puente Tarata. Ahí se cierra toda comunicación. El registro es claro y contundente. Juan Silva sí se comunicaba con Fray Vázquez mientras era ministro de Estado. Lo dicho hasta hoy por los testigos y los colaboradores eficaces se fortalece con estas comunicaciones. Ellos han narrado y detallado reuniones entre Vázquez y Silva, encuentros donde pactaban nombramientos en puestos claves al interior del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Tengo conocimiento que en dicha reunión la persona de Fray Vázquez le dijo al ministro del MTC, Juan Silva, que la persona de Alcides Villafuerte era una persona muy capacitada y de mucha confianza, que era un aliado. Ante ello, el ministro del MTC, Juan Silva, pidió apoyo con la gestión de todo lo que él pensaba realizar en el MTC, señalando que se tenía que sacar obras a favor de los empresarios. Son más de 2.000 números telefónicos los que han sido cotejados. A lo largo de estas hojas se reconoce el teléfono de Samir Villaverde, que aparece por primera vez el 1 de julio del 2021. Conozco al señor Samir Villaverde por un tema de alquiler de vehículos. Su empresa, ahí lo dice, que viene funcionando desde hace muchos años. 21 llamadas han sido registradas entre ambos, comunicaciones que las inició Fray Vázquez y que podían darse entre las 5:56 de la mañana o la 1:26 de la madrugada. No había horario entre ellos. ¿Por qué no se consignan las llamadas que Samir Villaverde realizó a Fray Vázquez? Probablemente porque utilizó alguna aplicación para entablar comunicación. No lo hizo de manera tradicional. Se dice que mi persona obtenía obsequios, regalos, viajes. Señor magistrado, mi persona nunca ha salido del país. En ningún momento he hecho viajes. Mi persona jamás, al igual que mi primo Gianmarco, jamás hemos recibido dichos argumentos que dice la señora del señor Samir Villaverde. Pero hay más. En el caso de su tío, el presidente, queda evidenciado que era Pedro Castillo quien buscaba comunicarse con su sobrinísimo, con el familiar que coordinaba sus reuniones clandestinas en Zarratea, con el sobrino al que le tenía absoluta confianza, el que veía directamente el nombramiento de puestos claves al interior del MTC. Presidente, pero también ha recibido allí a algunos familiares como sus sobrinos, dos que ahora están investigados, están incluidos en algunos casos de supuestos actos de corrupción. Mire, como cualquier ciudadano, como cualquier peruano, yo también estoy totalmente indignado que eso no es de ahora, de este régimen. Y nosotros tenemos que ser francos y tenemos que ser sinceros y tenemos que ser drásticos con los actos de corrupción. Ese es el país que hemos heredado en el marco de una corrupción. Corrupción que rodearía al mandatario y a su entorno más cercano. Hasta sus amigos chotanos, que se encargaban de su resguardo, comienzan a ser investigados. Sus apellidos han sido mencionados en audios y aparecen también en el registro de visitas al MTC. Jorge Tarrillo, suboficial de la policía, habría tenido un rol, una tarea más grande que la de cuidar la seguridad del presidente de la República. Fray Vázquez y Jorge Tarrillo iniciaron conversaciones desde julio hasta el mes de octubre. En total existen 19 registros, comunicaciones que llegaron a extenderse por 122 segundos. La cercanía del custodio del presidente con Fray Vázquez es innegable, como lo es también su presencia en el MTC. Todo apuntaría a que el chotano Jorge Tarrillo no solo habría sido testigo, sino también partícipe de los negociados de este gobierno. Su compromiso con el presidente y con Juan Silva sería tan grande que por designios, por casualidades del destino, se le asignó ser miembro del equipo especial que debe detener al exministro prófugo de la justicia. Él goza de información privilegiada que le permite saber los movimientos que realiza la policía para esta captura. ¿Chotano detendrá a chotano o es que se darán la mano? Jorge Tarrillo no era el único escolta con el que se comunicaba Fray Vázquez. También existen llamadas de ingreso y de salida con el suboficial Tello, resguardo policial también del presidente de la República.
A los ministros, empresarios y policías se suman también congresistas de la República. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes, con la congresista Francis Paredes. Dígame, señorita. Estoy haciendo una investigación respecto a un registro de llamadas del señor Fray Vázquez, el sobrino del presidente, y encuentro dos llamadas que se le hizo a usted. Quería saber en qué consistieron esas llamadas, el tenor. Uy, pucha, ni recuerdo, la verdad, porque no tenía mucho acercamiento. Bueno, yo no tengo amistad con el joven, la verdad. Alguna vez esperé alguna información, algún teléfono. La verdad no recuerdo, no, nada relevante. En ningún momento he hablado, no recuerdo sinceramente qué cosa habré hablado, no recuerdo. Luis Camiche, Wilson Quispe Mamani, Américo Gonza, Kelly Portalatino y Sigrid Bazán aparecen en conversaciones con el sobrinísimo prófugo. El último de los congresistas que sostuvo conversación telefónica con Fray Vázquez fue la parlamentaria de Juntos por el Perú. El 12 de octubre del año pasado, Fray Vázquez llamó a la congresista Sigrid Bazán a las 10:52 de la mañana. Una conversación que duró 96 segundos. ¿Qué coordinaba Fray Vázquez con los congresistas? ¿Qué buscaba en ellos? Lo cierto es que este registro de llamadas confirma verdades ocultas, relaciones que se han sostenido en el tiempo y que dan luces de los vínculos que ha tejido Fray Vázquez durante el gobierno de su tío, el presidente de la República. Un hombre que no tenía ninguna experiencia en temas de Estado ni públicos, pero ahí conversaba y coordinaba con todo el mundo. Ojo que en estos registros solo aparecen las llamadas directas que son vía celular, o sea, no aparecen las que son vía WhatsApp, Signal o Telegram. Estas llamadas de aprobarse, o sea, en verdad temas como este, como la de estas llamadas de aprobarse este nefasto proyecto de ley del Ejecutivo, según el cual sancionaría lo que es la, si es que una fiscalía comparte información, pues simplemente lo que busca es sumergirnos en el oscurantismo de la información, porque según esta norma, pues se castigaría penalmente a los jueces, fiscales y policías y otros funcionarios públicos hasta con 4 años de pena privativa de la libertad. En verdad, nefasto. Y al respecto, precisamente, hoy se ha emitido un comunicado de la Sociedad de Radio y Televisión que compartimos con ustedes, en el que señala nuevamente el Poder Ejecutivo, a través del presidente de la República, el primer ministro y el ministro de Justicia, amenazan la libertad de expresión e información en el Perú. Esto a través, por supuesto, de este proyecto de ley presentado. Como es evidente, y esto es bien claro, esto ocurre bajo un contexto específico. La investigación preliminar abierta por la Fiscalía de la Nación contra el señor Pedro Castillo Terrones por presuntos delitos de corrupción de funcionarios. Lo mismo, ¿no es cierto?, podría pasar en el caso de congresistas, que el señor Castillo Terrones quiere impedir a toda costa que la ciudadanía tenga información fidedigna sobre los actos de corrupción que puedan vincularlo directamente con el caso Puente Tarata. Que se conozcan las declaraciones del señor Samir Villaverde y las imputaciones en contra del señor Juan Silva, ex ministro de Transportes y Comunicaciones y actual prófugo de la justicia peruana. El citado proyecto de ley señala este mismo comunicado, por lo conocido hasta la fecha, afecta el derecho fundamental de todos los ciudadanos peruanos a recibir información fidedigna e independiente sobre los presuntos delitos de corrupción de funcionarios por los que viene siendo investigado el presidente de la República. Pero ojo, también indica que esto podría constituir una seria amenaza contra la libertad personal de los periodistas e incluso representantes o directivos de los medios de comunicación que informan a la ciudadanía sobre estos casos de corrupción. Si bien es cierto, se habla de penalizar a los funcionarios que faciliten o entreguen la información, no existe, y es verdad, garantía alguna de que el periodista, representante o directivo de un medio de comunicación no vaya a ser procesado ni perseguido punitivamente por informar de estos hechos a la ciudadanía. De concretarse, pone esto bien claro, este comunicado, este intento de mordaza a la libertad de expresión,
no dudaremos en denunciar al Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hacemos votos para que la Comisión de Constitución del Congreso de la República rechace este proyecto de ley cuya simple concepción nos da nuevas e inequívocas señales de que el Poder Ejecutivo ignora alevosamente lo que el Estado de Derecho es en una democracia. A ver, ¿qué pasa luego en el Congreso de la República? Y precisamente yéndonos al Congreso de la República, el congresista Enrique Wong, como saben, es conocido no solo por ser el segundo vicepresidente del Congreso, sino además por algunos escándalos vinculados al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y esto en tiempos de Juan Silva, periodo en el que, como revelamos aquí, logró que su asesor parlamentario fuera nombrado presidente del directorio de ENAPO, empresa estatal. Y él tiene también en su haber una investigación abierta por contratar padres e hijos en diversas oficinas del Congreso. Historia a la que se suma esta noche una nueva y también escandalosa acusación: falsificación desmedida de facturas falsas. Toda una fábrica de facturas por servicios falsos que superan los 2.300.000 soles emitidas todas en solo un año, descubierto por la SUNAT, expuesto en un informe exclusivo al que Marco Vázquez y Jimmy Rodríguez tuvieron acceso. Wong, como saben, está dedicado al negocio de la salud, negocio en el que las facturas falsas, por supuesto, generan dividendos que lo pueden arrastrar, si no lo está haciendo ya, en dos acusaciones: defraudación y lavado de activos. Marco Vázquez y Jimmy Rodríguez con el reportaje. Vicepresidente del Congreso, Enrique Wong, a la Fiscalía de Lavado de Activos. Distrito Fiscal de Lima Norte, Tercera Fiscalía Provincial Penal. Delito: defraudación tributaria, lavado de activos, organización criminal. Denunciados: Enrique Wong Pujada, Mari Janet Alba Carguayo. Decisión: este despacho, conforme a sus facultades conferidas, dispone derivar la presente denuncia a la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos. Este es el documento técnico original que ha provocado que el congresista de Podemos, Enrique Wong Pujada, sea indagado hoy por una fiscalía especializada en lavado de activos. Nosotros en la comisión de fiscalización estamos llevando una investigación con transparencia, una investigación sin manchar el honor de las personas. El documento tiene 55 páginas y detalla una fiscalización necesaria de la SUNAT sobre la conocida empresa familiar de salud del congresista, la Clínica San Vicente. La investigación de la SUNAT es específica y sencilla para cualquier empresa en regla, pero para él se realizó durante el 2020 y el 2021. 2 años fueron necesarios para arribar a la triste y delictiva verdad. 1. Inminente delito tributario, pues. 2. La clínica presentó ante la SUNAT no 10, ni 20, ni 100, ni 500, sino, agárrense, 1046 facturas falsas de supuestos proveedores. 1 millar de documentos falseados para o evadir impuestos o desviar dinero. Al no haber cumplido el contribuyente, Clínica San Vicente, con atender lo que fue solicitado, a fin de acreditar la fehaciencia de las operaciones de compras efectuadas a los proveedores observados, ello conlleva a concluir que no existe certeza de haberse realizado las operaciones en materia de cuestionamiento. A
ninguna empresa de algún político durante los últimos años le habían encontrado tal cantidad de facturas no fehacientes. Un infame récord de falsedad que hoy tiene que cargar el congresista y actual vicepresidente del Congreso, Enrique Wong, de acuerdo al informe de la SUNAT. Por lo tanto, se determina que las acciones realizadas por el contribuyente Clínica San Vicente S.A. a sus proveedores no son fehacientes. Papeles falsos en forma de facturas de supuestos proveedores de la clínica. ¿Para qué más de un millar de mentiras? En febrero de este año, la misma clínica, con una nueva administración, realizó este informe contable preguntándose lo mismo. ¿Para qué? El resultado de un perito judicial encontró un ilegal hilo de la madeja que originó el camino para el lavado de activos y que hoy se pone al descubierto. El doctor Enrique Wong, siendo congresista, había obtenido con recibos simples más de 215 mil soles del área de caja de la clínica, por lo que el perito judicial planteó lo que se caía de maduro. Informe técnico contable, página 15. Los importes de las facturas no fehacientes fueron empleadas para encubrir los pagos que se realizaron en el área de caja, con documentos que no eran aceptables. Todos los detalles de una historia congresal que viene con defraudación y que habría servido para encubrir y lavar, esta noche solamente en Panorama. Lo que sí no vas a encontrar nunca es un familiar. ¿Un familiar de quién? No, de mío, pues, familiar mío. No, no, pero entre ellos. Pero entre ellos. ¿Ah? Entre ellos. No pueden destrupar a mi hijo. Ya. Pero si trabajan bien, ¿ah? Hace 3 meses, Panorama reveló en exclusiva que el congresista Enrique Wong contrataba en el legislativo a padres e hijos. Así contrató en su despacho a Manuel Talavera y en el Congreso a su hijo Gonzalo Talavera y a Renzo Ramírez en su despacho y a Renzo Junior Ramírez en una oficina del Congreso. Pero nos quedamos cortos, pues hay más familia. Wong contrató en su despacho en agosto del 2021 a Karen Rivera Huamán. Y el mismo agosto el Congreso contrató a su hermano, Johnny Rivera Huamán. Hermana y hermano, ¿cómo se junta familia y defraudación tributaria? En los documentos falsos. Para certificar su experiencia laboral, Johnny Rivera Huamán presentó ante el Congreso varios contratos de trabajo con la Clínica San Vicente del congresista Wong, con la misma firma del congresista Enrique Wong como gerente general. ¿Son documentos ciertos? Yo le quiero hacer una pregunta muy sencilla con esta documentación del Congreso de la República. El señor Johnny Rivera Huamán, dice acá, con DNI, ¿ha trabajado en la Clínica San Vicente, sí o no? No, no ha trabajado nunca. Nunca, ni como un locador, ni como un algo eventual, en planilla, locador, Johnny Rivera Huamán. No. Estos documentos que él ha presentado al Congreso de la República y por los cuales yo vengo a preguntarle, son las constancias que le entrega al Congreso de la República. ¿Estos documentos están en sus archivos? ¿Usted los reconoce? No. No. No está. ¿El Congreso ya le ha preguntado por esto? Sí. ¿Y usted ha respondido lo que me está diciendo? Sí. El Congreso oficialmente tiene un proceso administrativo por estos contratos que se señalan como falsificados. ¿Por qué habrán documentos falsos de la clínica con la firma de Wong que presenta un hermano de una de sus trabajadoras en el despacho?
Así, sobre falsedad, empezó la SUNAT. A mediados del 2019, Enrique Won era el gerente general de la empresa familiar cuando la SUNAT le pidió dar razón de decenas de facturas de dudoso contenido del ejercicio 2014. Won pidió prescripción, dijo que no podía, que no los tenía, que sus documentos estaban en otro lado. ¿Qué había pasado? Esta es una lista de 12 empresas supuestamente proveedoras de su clínica en tal año. Es decir, la clínica presentó para declarar sus impuestos decenas de facturas con miles de soles de estos supuestos proveedores. Panorama visitó las direcciones fiscales de algunos como un botón. No aparentan ser proveedores de clínicas. Se encuentran en lugares o peligrosos o donde no dan razón de tal empresa. De las 12 empresas por las que se le preguntó a Won, todas tienen deudas coactivas. De las 12, la mitad está baja de oficio. Las demás con suspensión temporal, con domicilio no habido. Y solamente quedaban 3 activas. SUNAT pidió documentos, facturas y examinó características de los proveedores que Won no pudo solventar. Y llegó a la triste realidad. Por ejemplo, con el primero que visitamos, SUNAT sentenció. Cruce al proveedor Abarrotes y Productores SAC. El contribuyente evidencia que no contaba con los trabajadores para la realización de sus operaciones comerciales. Con el segundo, lo mismo. Cruce al proveedor Corporación Smart EIRL. El contribuyente no ha permitido verificar ni corroborar la veracidad de sus operaciones comerciales. Con el contribuyente, Clínica San Vicente. Con el tercer supuesto proveedor que giró facturas a la clínica, peor. Cruce al proveedor La Matriz Corporation SAC. No es posible que el contribuyente La Matriz Corporation SAC haya sido proveedor del contribuyente Clínica San Vicente S.A. Increíblemente, no había nada, ni registro en almacén, ni guía, ni descarga, ni los proveedores tenían trabajadores o ganancias. De las 12 empresas proveedoras de la lista de la clínica por las que fiscalizaban a Won, se concluyó lo mismo, con 12 nombres distintos. No es posible que el contribuyente haya sido proveedor del contribuyente Clínica San Vicente S.A. Si no había nada, si no se compró, ¿por qué habían facturas y desembolsos reales de plata de la clínica? Un hallazgo millonario de defraudación, de desvío y de delito. En conclusión, este es el documento de la SUNAT, producto de 2 años de investigación a la Clínica San Vicente, propiedad del congresista Enrique Won. Durante el 2020 y 2021, el exgerente general de la clínica, el congresista Won, intentó responder a la SUNAT sin éxito. Así, la SUNAT ha hallado algo gravísimo. Decenas, centenas, innumerables facturas no fehacientes, es decir, incontables facturas falsas que se ven en esta enorme lista de productos que nunca entraron a la clínica, de cosas que en el papel se pusieron, pero en la realidad no se compraron. Una máquina de facturas falsas venidas de la empresa del congresista Enrique Won. La lista de facturas que se presentó para defraudar es inacabable. ¿Podía ser una empresa y su gerencia tan avesada?
todo peruano que tiene una empresa pequeña, mediana o grande, sabe que tiene que declarar a la SUNAT con facturas verdaderas. Sin embargo, como se ve en esta lista que no termina, hay centenas de facturas no fehacientes que no tienen correlato en la realidad. Así, en conclusión, la SUNAT ha encontrado 1046 facturas falsas. En total, una lista de 2.3 millones de soles que no tienen justificación de salida en la empresa. El documento final corresponde a septiembre del año pasado, 2021. El congresista Won le ha dicho a la Fiscalía Tributaria que si bien él contestó y era el gerente general hasta antes de este periodo congresal, en el 2014 era solamente accionista. Sin embargo, la auditoría hecha por la nueva gestión de otra parte de la familia lo vincula directamente a ese dinero y dice: Informe técnico contable, página 14. El área de caja, en el ejercicio 2014, procedió al desembolso de fondos con recibos provisionales, entre los cuales se ha identificado pago a accionistas. El área de caja de la clínica era dirigido por Marianet Alba Carguayo, protesorera del Comité de Damas del Congreso de la República, esposa del congresista Enrique Won. ¡Qué coincidencia! Ella, con recibos simples, entregó 216 mil soles a su pareja entre préstamos y anticipo de honorarios, cuando todo el planeta sabe que los congresistas no podían ni pueden recibir honorarios. El perito judicial, al fin, da razón de para qué sirvieron las facturas falsas en su informe de febrero pasado, 2022. Informe técnico contable, página 15. Lo que realmente sucedió fue que los pagos de gastos y o compras realizadas en el área de caja y sustentados con recibos simples fueron reemplazados con los importes de las facturas que SUNAT calificó como no fehacientes. Indicó que revelaría la existencia de una defraudación tributaria en agravio del Estado. Las facturas sirvieron para varias cosas. Por eso, una nueva administración ha denunciado al actual congresista por varios delitos. Nunca antes se había conocido tanta falsedad en documentación de la empresa de un parlamentario. Ayer lo llamamos toda la tarde y le dejamos tres mensajes de voz detallándole todo el tema. Ese congresista es el vicepresidente del llamado primer poder del Estado. Y el análisis de los años y las demás facturas recién empieza. En los últimos años, nunca se había encontrado tantas, pero tantas facturas falsas en la empresa, además de un político, y no estamos hablando de cualquier político, de un vicepresidente de la República. Mañana, probablemente, el congresista Won, a quien llamamos insistentemente, lo que va a decir es que en ese año él era solamente un accionista de la empresa, que no sabía nada. Pero ustedes han visto, su esposa era la jefa del área de caja. Caja que con papelitos o recibos simples le dio más de 200 mil soles a su esposo cuando él ejercía de parlamentario, lo cual está prohibido. Y para mañana se anuncia el paro de transportistas. Durante toda la tarde han habido distintas reuniones entre el Ejecutivo y representantes de diversos medios. Y hace solo unos minutos, el ministro de Economía, a través de una conferencia de prensa, ha señalado que no ha sido posible llegar a un acuerdo. Y lo peor es que
Según informaciones que hemos recibido, no se trataría solo del gremio de transportistas, sino que podrían estar sumándose también otros gremios, como de agricultores y de otros sectores que pues se sienten afectados por el alto costo de vida, pero sobre todo por el costo de los combustibles. Y es que durante las últimas semanas, la inflación anual, según INEI, superó el 8%, lo cual golpea ya de por sí los bolsillos de absolutamente todos los peruanos. En una columna publicada hoy de Juan José Martins en El Comercio, él nos hace ver, además, que si bien esa es pues la cifra total general de la inflación, hay rubros en los que la inflación superó ya los dos dígitos. Alimentos, por ejemplo, 13,7% en el último año. Agua, electricidad y gas sobre el 11,8%. Y en el caso de transportes, 11,4%, lo que explica los dolores de cabeza y sobre todo de bolsillo de tantos peruanos que de diversas maneras tratan de enfrentar, de paliar el embate de la inflación. José Luis Leiva y Cristian Loaiza con varios de estos casos. Luego, la palabra del ministro de Economía al respecto. Una dura batalla se libra en todo el país frente al alza de precios. ¿Usted con 20 soles puede cocinar para cuántas personas en casa? ¿Con 20 soles? No. Acá hasta Las Flores, a San Juan del Urigancho, $1.50. Sí. Eso es lo que usted pagaba. Cuando ahora sube, ¿cuánto le cobra? $2.50. No es justo, pues, señor. ¿Se puede ahora con esta alza de combustible? Antes yo echaba 20 a 25 soles. ¿Y cuánto tiempo le duraba? Bueno, no duraba 4 horas, 5 horas. Ahora hay que echarle 100 soles. Para que le dure 4 o 5 horas. Así es. ¿Cuánto está el menú aquí? $13.90. ¿A cuánto lo han subido? Hemos subido en todo ese tiempo un sol, ¿no? Pero para no perjudicarnos tanto, estamos hablando de subirlo a $16.90. A $16.90, o sea, 3 soles de golpe ya. 3 soles más. El alza del precio de la gasolina aumentó el costo de transporte. Si esto es más caro, los alimentos que encontramos en los mercados suben y a la vez también la carta del menú. ¿Cómo hacen los peruanos para enfrentarse al precio de la vida en estos tiempos? La prioridad es defender al bolsillo de la inflación. Los golpes, sin embargo, son inevitables. Nadie ha quedado fuera de la batalla. Si afecta a uno, afecta al resto. Esta es la cadena y usted es un eslabón, perjudicado también como este taxista que hoy duerme menos. ¿Al final del día se regresa con los mismos ingresos con los que se iba antes? Si lo tengo que hacer es porque voy a hacer dos horas y media más. O sea, ya estaría llegando, mire, 11 de la noche a mi casa. Como esta madre que dosifica las compras. O sea, ya compro menos. Antes compraba 2 kilos de cebolla, ahora compro 1.5 kilos. Así, o sea, las cosas van minorando. Sí. Como el dueño de un restaurante al que solo le falta ponerse a cocinar. Por ejemplo, antes los proveedores nos traían los productos. Ajá. Hoy día tenemos que ir nosotros al mayorista, o sea, hacer un trabajo ya de personal. Personal. Diferentes ajustes, un solo objetivo: sobrevivir a la crisis de los bolsillos. El precio de la gasolina inflamó más la situación, 49% más cara a comparación del año pasado. No se compran los fertilizantes. Así transcurre la vida diaria en el país. Mira, 30, 35 va galón y medio, 40, 50 soles. 50 soles y son 2 galones nada más. ¿Cuánto tiempo usted va a poder trabajar? Paso aproximadamente 3 horas. 3 horas nada más. Sí, horas. Dentro de 3 horas va a volver a tener que llenar. Así es. Hay que llegar pues a la meta para poder subsistir. Gracias. Gracias, señorita. Empieza la carrera. Con apenas 50 soles, este taxista tendrá que hacer magia. De los bolsillos de los pasajeros dependerá el reabastecimiento. Al final del día, después de 17 horas al volante, solo en gasolina, gastaría 150 soles. A la semana, 1.050 soles. La consecuencia es obvia. Mire, la carrera mínima estaba en 5. Ahora 7 soles 50 a 8 soles. Una carrera mínima.
O sea, una carrera mínima es como de irse acá cuántas cuadras o ir hacia dónde. Sí, más o menos en porcentaje de tiempo oscila entre de 10 a 13 minutos. Esa es una carrera mínima. Esa es una carrera mínima. ¿Por qué usted ha subido su tarifa? Bueno, porque todo se relaciona no solamente con la gasolina, el gas, también los repuestos, mantenimiento de un carro, el cambio de aceite. El cambio de aceite antes oscilaba entre 60, 70 soles. Hoy día 140 soles, un cambio de aceite, 160 soles. En nuestro viaje, los anuncios de las gasolineras marcan hasta los 26 soles, hasta 7 soles más caro en comparación a junio del año pasado. Los últimos reportes nos ubican como el país con la gasolina más cara de Latinoamérica. Cifras de terror que pinchan las llantas a todo conductor o pasajero. La refrigeradora no está tan llena como antes, no hay el recurso tener una calidad de vida ejemplar. Los niños se dan cuenta qué es lo que pueden comer, qué no es lo que pueden comer. No alcanza ahora, ya no hay una buena presa, ya no hay un buen bistec, ya no hay esa calidad de vida que teníamos antes, ¿no? ¿Al final del día se regresa con los mismos ingresos con los que se iba antes? Si lo tengo que hacer es porque voy a hacer dos horas y media más. O sea, ya estaría llegando, mire, 11 de la noche a mi casa. Para cubrir todas las necesidades, este hombre recurre al tiempo extra. Así libra su propia batalla desde las 6 de la mañana, cuando Lima despierta y no hay nada. Entra una angustia, una desesperación, una ansiedad de decir, ¿por dónde voy? ¿Dónde está la gente? ¿Centros comerciales? Yo me siento presionado porque tengo que llegar con un dinero, con un monto ya hecho. Pero ahora la gente también no está en las condiciones, no todos estamos en las condiciones de tomar taxi. ¿No es acaso la misma presión que usted siente al ver esta serie de precios? El embate por la gasolina que hoy calcina nuestra economía ha despuntado con desesperación otra fuente de energía, el gas natural. Mira, Cristian, ¿cuántos vehículos hay en este momento? Hay por lo menos acá, solamente hay 4, acá hay 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, casi 12 vehículos nada más. Así es, y tenemos que trabajar, pues, ¿no?, para poder, pues, cubrir la demanda que hay ahorita en estos momentos, ¿no? Más y eso horas. Que también hay más vehículos en cola, ¿verdad? Sí, así es. Mira, Cristian, allá voltea, por favor. Hay vehículos en cola que ya no ingresan incluso a esta área donde están trabajando, sino que se han quedado allí y desde allí están trabajando ya. Todos estos vehículos, no solo taxis, sino autos particulares, camionetas de gama alta, han entrado en un proceso de conversión inédito, hoy triplicado. En estas últimas 4 semanas se ha disparado lo que es la demanda del GNV de las instalaciones. ¿Las conversiones? Así es, aproximadamente en un 300%. ¿300%? Sí. Es decir, antes ¿cuántos vehículos entraban? Aproximadamente diario un promedio de 2, 3. Ahorita estamos con un promedio de 10, 12. ¿Diario? Diario. Por ejemplo, mire, camionetas grandes, como ese Mitsubishi Montero. Ahí tenemos una Honda CRV, una Toyota RAV4. Están optando por esta opción, ¿no? De todo este número de vehículos, ¿cuántos han llegado de repente entre ayer y hoy? Estos vehículos que tú ves ahorita, todos con los capós abiertos, son los que han llegado ayer nada más. Por tanta demanda estamos trabajando, pues, no 8 horas, sino estamos trabajando más, ¿no? El gobierno financia con 4.300 soles la conversión de un vehículo a gas natural. El usuario tendrá que cancelar este bono en 3 años, con un recargo del 30% cada vez que abastezca su vehículo. Es decir, si recarga 10 soles de GNV, le cobrarán 13 soles. ¿Cuánto se ahorran? A comparación de la gasolina, estamos hablando de un 70%. Los beneficiados solo son vehículos livianos. Los demás están obligados a padecer el precio de la gasolina o petróleo. Y aquí nace el descontento para el paro de lunes de transportistas de carga pesada. La gran incógnita que miles de familias se hacen ahora es ¿qué pasará
con los mercados. Carne para guiso, 25 soles, pecho 19, bistec 33 soles, malaya 23. ¿En cuánto más ha aumentado todo? 2 soles. ¿Ha aumentado o no aumentó el pollo? ¿Se ha mantenido? Bueno, sí, el precio estamos dando a 10 soles de una semana, o sea, para el Día del Padre se alzó. ¿En cuánto más subió? Se alzó por kilo 1 sol. No, papá María, ya aumenta 4 soles, 4.20. 4.20 el kilo. ¿Cuánto estaba antes? Estaba entre 3.50, 3.20. La situación del flete, fue maestro. El transporte, lo que está caro. La canasta básica familiar es concepto perdido. En un año, la inflación de los alimentos alcanzó el 13.7%. En los mercados, más que coches, hay bolsas. Para que alcance, se compra poco y se lleva en la mano. Esta es la clave para que todos tengan un plato sobre la mesa. Depende también de los integrantes de la familia. Aquí, una muestra. ¿Usted con 20 soles puede cocinar para cuántas personas en casa? ¿Con 20 soles? No. Nosotros somos 6 y gasto 50 soles diario. 50 soles, 6 personas. A la semana, 350 soles de gasto. Al mes, 1.400 soles. El almuerzo de hoy demanda pollo, de arroz, para el refresco, algo. Digamos, sí. Hoy salió con los 50 soles. ¿Qué tendría en mente para preparar? Un estofado. Que la zanahoria está caro, la alberja está carísimo. ¿Cuánto está la alberja? Hoy día estaba a 10 nomás. Ya ves, 10 soles. Con medio kilito así de alberja, una papa, la cebolla, los condimentos. En esta misma batalla contra los precios, al igual que el cliente, el comerciante tiene bajas. El vender le sale caro. Diariamente está cambiando los precios. Igualmente, cuando yo voy a conseguir en mercadería, la mayoría está igual, se viene incrementando casi diario. ¿Qué es lo que más ha subido ahora mismo aquí de tu negocio? Mira, en ciencia ahorita lo que está abriendo más son los aceites que están variando. Mira, yo tenía el más económico a 8.30. ¿De litro? De 900. ¿Eh? De 900. Entonces ahorita ya está en 8.50, ya para 8.80 ya. Ya, casi 50 céntimos más. Casi 50 estaba recibido. ¿Sí? La dosificación de la compra es el pulso de su economía. Compran menos. Los mayoristas dicen, especulan con los precios. Esta alza también llega a los restaurantes. Hoy que hay menos comensales. ¿Cuánto está el menú aquí? 13.90. 13.90. ¿Y a cuánto lo han subido? Hemos subido en todo ese tiempo un sol, ¿no? Un sol. Lo vendíamos a 12.90, pero estamos evaluando subirlo para poder no perjudicarnos tanto. Estamos evaluando subirlo a 16.90. ¿verdad? A 16.90, o sea, 3 soles de golpe ya. 3 soles más. Aumento inminente. Tarde o temprano, las cartas del menú los sorprenderán con un nuevo precio. El alza del combustible, la crisis de los fertilizantes, ha puesto contra las cuerdas a los empresarios del rubro gastronómico. Para subsistir sin graves pérdidas, ellos mismos son. ¿Y cómo hace para enfrentar esta alza de precios y usted no termine perdiendo, ¿no? Porque si usted me dice, yo debería vender a 19 soles y lo estoy dejando a 13.90, algo tiene que hacer para que finalmente salga a cuenta. Por ejemplo, antes los proveedores nos traían los productos. Ajá. Hoy día tenemos que ir nosotros al mayorista, o sea, hacer un trabajo ya de personal. Personal. Ya no hay intermediarios. Ya no hay, tengo que ir a buscar el precio, por ejemplo, del mayorista. Ajá. Si es posible, del productor. No tengo que hacer eso. A nuestro alrededor no hay quien mueva los cubiertos. El flujo de clientes es nulo y ya es casi mediodía. Si no fuera por el alza de precios, ahora mismo podría estar lleno esto. Podría ser. Antes de pandemia, a esta hora ya los pedidos estaban avanzando. ¿Qué más han ajustado para enfrentar esto? Estamos viendo el tema del personal también, ¿no? Ajá. Hay que, o sea, ahorita tenemos que reducir todos los costos. Ajá. Y evaluar el tema del personal, y tenemos que incrementar el volumen de ventas, porque ya este negocio se va a volver un negocio de volumen, ¿no? La crisis de los bolsillos golpea. Desde el que aborda el auto hasta el que lo conduce, el que lleva los alimentos, el que los compra y sirve. La vida hoy nos sale cara a todos.
Bien, y bueno, como se decía, el paro de transportistas es lo que ya se viene a partir de mañana, tal como ya han confirmado desde Palacio de Gobierno, después de la reunión que han sostenido, y al punto que se ha llegado es que a pesar de todas las ofertas que se habrían hecho, pues no se ha podido llegar a ningún acuerdo. Y hablando de la inflación, pero sobre todo de esta desaceleración de la economía, esta mañana conversamos con el ministro Oscar Graham. Vamos con la entrevista. Ministro Graham, gracias por esta entrevista. En un momento además, ¿no?, delicado, por decirlo de alguna manera, con los bolsillos de los peruanos ya golpeados por el tema de la inflación. Y hoy día, por ejemplo, en una columna el señor Martán señalaba que si bien las cifras oficiales hablan de una inflación anual de 8,09%, ya en algunos rubros se advierten dos dígitos. Entonces señalaba, por ejemplo, que en el caso de los alimentos 13,7%, agua, electricidad y gas 11,8%, transporte 11,4%. ¿Qué le diría usted a los peruanos que ya están pasando por las consecuencias de estas cifras? Definitivamente la inflación no afecta a todos por igual. Y el crecimiento de los precios es diferente. Efectivamente, como bien se menciona, la estadística y la data que publica el Banco Central es esa, ¿no? Obviamente la mayor inflación, el mayor aumento de precios se ha dado en alimentos, se ha dado en combustibles. Así es. Y eso se explica, por ejemplo, en el caso del precio del petróleo. El precio del petróleo ha subido casi el doble comparado con el año pasado y hoy día tenemos un incremento del 40%. En el caso del maíz, en el caso del trigo, que forman parte de la cadena, digamos, de producción, por ejemplo, el caso del pollo, el trigo, el maíz, perdón, el trigo que forma parte, es insumo principal para el pan, para los fideos, han subido más de 40%. Claro, pero entonces es, ¿qué se está haciendo desde el gobierno? Porque al mismo tiempo que se publican esas cifras, se hablan también de las cifras de desconfianza, las expectativas han caído bastante y eso no ayuda tampoco a una reactivación. ¿Cómo lo maneja en su ministerio? El contexto internacional es complicado y nuestro país no es ajeno a ese contexto. Por eso es que hemos venido tomando medidas precisamente enfocadas en estos dos factores que generan tanto impacto en aquellos sectores de menores ingresos. En el caso, por ejemplo, del impuesto selectivo al consumo y el fondo de estabilización para el tema de los combustibles, ha logrado que la gasolina no suba tanto y en el caso puntual del diésel, hoy día deberíamos tener un diésel que cuesta 4,50 soles más de lo que llega. Entonces, es un tema para mitigar y además sabemos que el impacto que tiene toda la cadena de transporte sobre el tema de alimentos y otro tipo de productos. Esas dos primeras medidas, permítame antes de cambiar el tema, el del impuesto selectivo al consumo fue cuestionado. ¿Por qué? Porque se dijo que había sido pues muy general y lo que tendría que haberse hecho es un trabajo más bien focalizado. Y esto ya está por concluir el plazo el 30 de junio. ¿Se va a mantener? ¿Se va a retirar? Esa definitivamente es una medida que se tomó de manera urgente y de emergencia. Pero definitivamente no es la medida técnicamente. Y coincido con los análisis que hacen de que no es la medida más acorde, más eficiente. Por eso es que ahora estamos pasando a otro tipo de medidas más focalizadas. Por ejemplo, a través del Fondo de Estabilización del Precio del Combustible y el tema de devolución del impuesto selectivo al consumo a las empresas que muestren formalidad y además que obviamente tengan una inscripción dentro de un registro que va a tener el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Con lo cual, obviamente, lo que generamos es un esfuerzo del Estado en un sector que queremos que sea formal y que use combustible limpio. Por ejemplo, ahí ya se definió qué tipo de empresas, las que tienen 100 unidades, las que tienen 30 unidades, ese tipo de definiciones ya las tienen en este momento claras o puntualizadas. En general, el tema de la devolución del impuesto selectivo al consumo, que es la medida que ya se venía aplicando, sino que fue sustituida por esta exoneración del impuesto selectivo al consumo, va a continuar en mejores condiciones. A lo que me refiero, el tema de focalización, el tamaño de empresas, es lo que estamos precisamente ahora negociando trabajando con, obviamente, gremios de transportistas para dar una compensación que sea, obviamente, razonable, que realmente llegue y se enfoque en lo que realmente necesitan. ¿Y sería por rubros? Por ejemplo, a quienes trabajan en rubros alimentos, ¿no es lo mismo que si trabajas en el rubro tecnológico? ¿Esas consideraciones también están sobre la mesa? Son básicamente transporte de carga. A eso estamos apuntando. Y son medidas definitivamente más focalizadas y que llegan realmente a aquellos empresarios o empresas de transporte formales y obviamente sustituyen a las medidas de tipo generalizado que no son tan eficientes.
Esta inflación que hablábamos, y es un poco a lo que quiero también poder llegar a quienes están en este momento padeciendo el tema de los altos costos de los alimentos, ¿no? Y si estamos hablando de más de 13% de inflación en un año, es lo que, como decíamos, está golpeando los bolsillos. En ese campo puntual, ¿qué se está haciendo? Sí. Cuando uno habla de inflación, decía 8.1 para la inflación promedio. General. Pero cuando vemos por rubros, alimentos ha subido más, efectivamente, como lo que tú mencionas. Y hay un tema adicional. El caso de que las personas de menores ingresos destinan una mayor cantidad de su presupuesto a la compra de alimentos. Entonces les golpea más. Por lo tanto, las medidas que se tomen tienen que ser focalizadas en aquellos sectores, en aquella población de menores ingresos. Ya hemos tomado algunas medidas. Por ejemplo, el tema de dar una retribución adicional a programas sociales. Se les ha dado una retribución adicional a más de 1.300.000 beneficiarios de los programas Junto, Contigo y Pensión 65. Y las medidas que se anunciaron esta semana van en ese sentido. ¿Cómo mitigamos en aquellos que están sufriendo un mayor impacto ese aumento en el precio de los alimentos? Y para eso son esos bonos de tipo alimentario, que no van a ser como el bono Yanapay, que es un bono generalizado, que se dio en otras circunstancias. Ahora se enfoca en mitigar precisamente en aquellos sectores más afectados el incremento de precios. Claro, entiendo que son 2.000 millones de soles que se van a destinar. 2.000 millones que forman parte del proyecto de ley de crédito suplementario que se está presentando al Congreso. ¿Y ya se estableció de cuánto va a ser el monto del bono? No, todavía no, eso lo estamos trabajando, la parte técnica, la parte logística, la estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Claro, que me imagino que también ya sus listas, sus relaciones están ya, han pasado por un filtro, porque también hubo denuncias en ese sentido. Pasa por todo un proceso, no solamente de actualización de los padrones, porque obviamente la pobreza ha cambiado en los últimos, en los últimos años. Antes de la pandemia teníamos una pobreza cercana al 20%, pasamos a una pobreza de 30%, ahora hemos logrado recuperar algo y estamos en un nivel de 25.5, o sea, tenemos casi 5% más de pobre de lo que teníamos antes de la pandemia. Entonces, las listas se tienen que actualizar. Claro. Son otros sectores que tienen que ser incorporados dentro de esa actualización del padrón. Ya. Uno puede decir, ok, la inflación tiene también consecuencias internacionales, pero el tema del desaceleramiento, ¿no es cierto?, del tema del económico, de la actividad económica, eso sí tiene que ver con nosotros. Y es ahí donde también apuntan varias críticas, ¿okay?, que no se está haciendo lo suficiente, y eso ha generado que no haya confianza de inversión privada y la inversión pública no está funcionando como debería. En esos dos campos, por ejemplo, ¿cuáles son las líneas que se están manejando desde el MEF para reactivar? Efectivamente, hay que tomar en cuenta que hay medidas que son temporales y se toman en un caso de emergencia y que mitigan precisamente este tema de aumento de precios. Pero obviamente la mejor forma de paliar realmente y mitigar la crisis de manera sostenida es la creación de empleo y empleo formal. Y ese empleo formal solamente se crea a través de mejora o incremento en la inversión. El mundo se está complicando más, o sea, ya las proyecciones a nivel mundial... Es la manera de enfrentarlo. Vamos a crecer un poco, un 1% menos a nivel mundial, y Perú no es ajeno. La ventaja que tiene Perú es que tiene precisamente una balanza de pagos positiva. Tenemos, obviamente, una minería que, producto del alza de precios, nos está generando los ingresos para precisamente mitigar estos impactos, pero que no es suficiente. O sea, tenemos una economía sólida, tenemos bajo nivel de endeudamiento. Y además estamos también con problemas de conflictos sociales que están impidiendo que varias de estas empresas mineras, que son las que más aportan, no estén trabajando. Y han empezado a bajar los precios de los minerales. Exacto, exactamente. No es tan auspicioso el escenario. Y es un escenario que se da a nivel mundial, por eso es que tenemos que ser muy céleres en tomar las medidas que tiendan a compensar esta caída a nivel mundial. En lo que mencionabas, por ejemplo, el tema de la minería, el tema de las paralizaciones, o sea, hemos tenido conflictividad, pero no hemos tenido paralización de actividad como hemos tenido este año, y eso nos ha costado 0.2% del Producto Bruto Interno. Eso no puede pasar en un país que tiene una actividad minera que es tan importante. La minería representa el 60% de nuestras exportaciones, y tenemos que tomar medidas. Dos cosas. Uno, cómo mejoramos el tema o cómo disminuimos el tema de conflictividad social, y para eso se requiere una intervención articulada de todos los sectores vinculados, o sea, no solamente energía y minas, economía, vivienda y construcción, salud, educación. ¿Para qué? Para cumplir precisamente las expectativas y los compromisos que tienen las zonas de influencia minera y que no han sido cumplidos. Pero justamente, y esta también es otra crítica, de cuando se requiere un aparato estatal fuerte, estamos pasando por una crisis. El aparato estatal está golpeado. ¿Esa va a ser una falencia para los resultados de su gestión desde el MEF?
Nosotros a través del MEF generamos los espacios de coordinación. Tenemos, por ejemplo, un equipo especial de seguimiento a la inversión, que obviamente busca que destrabar... Claro, lo entiendo, pero digamos... Mesas ejecutivas, minera, también hemos identificado, digamos, que aspectos en los cuales se puede mejorar la normatividad, y venimos trabajando precisamente con la nueva gestión, con la nueva administración que tiene el Ministerio de Energía y Minas. ¿Qué están haciendo desde el MEF para propiciar la inversión privada que ha caído, además, entre otras cosas, por razones políticas, como anuncios de referéndum o una inversión pública que por temas de corrupción, que por temas de ineficiencia, tampoco camina? ¿Qué escenario tenemos que esperar los peruanos frente a eso? Lo que mostramos es un país que, además de las fortalezas macroeconómicas, tiene además una agenda de competitividad. Tenemos además el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, la actualización del Plan de Competitividad para la y la formalización, y estamos trabajando en el proceso de acceso a la OSD. Son lineamientos que permiten precisamente dar esos lineamientos que en el largo y mediano plazo tiene un país que quiere ser responsable con la inversión privada y la inversión no solamente local, sino la inversión internacional. El ingreso promedio también se ha reducido en 4% en términos nominales. En el caso de los peruanos que están pasando por esta situación y que quieren escuchar el mensaje de parte del ministro de Economía de su país, ¿qué les diría? Sí, la inflación es uno de los fenómenos que golpea más a las poblaciones y a los sectores que tienen menos ingresos. Sin embargo, nuestro país tiene las fortalezas para salir adelante. Estamos tomando desde el gobierno las medidas precisamente para mitigar este impacto. Con los bonos, este impacto va a ser temporal, pero definitivamente tenemos que dar las condiciones para que, pasado este tema de emergencia, este tema de afectación de aumento de precio de alimentos, podamos recuperar precisamente ese dinamismo. Porque lo único que va a lograr que la población logre tener nuevamente un estándar de bienestar es generar empleo formal. Y eso, de la única forma que se genera es mediante mayor inversión. Claro, pero digamos, lo que está creciendo ahorita es lo contrario, el empleo informal, precarizado. ¿Algunas herramientas para combatir eso? Hay herramientas que se dan, por ejemplo, a partir del Ministerio de Trabajo, que tiene programas que genera un subsidio de 7% para el empleo de jóvenes vulnerables, y siempre y cuando se genere una capacitación. Pero ese es un enfoque puntual. En el mediano plazo, lo que tenemos que trabajar es por mejorar el capital humano y mejorar la educación. Si no mejoramos ambas cosas y las condiciones adecuadas por una mayor inversión, no vamos a poder ser eficientes en mejorar el bienestar de nuestros ciudadanos. ¿Se siente técnicamente solo en el gabinete, ministro? Me siento parte de un equipo, ¿no? Desde el Ministerio de Economía tenemos la responsabilidad de mantener la estabilidad de nuestra economía y generar las condiciones para que se desarrolle precisamente una economía competitiva. Bien. Muchísimas gracias. El gran punto es que un solo ministro no puede cargar con la difícil, enorme tarea, que no solamente es técnica, sino política, de dinamizar la economía, frenar esta desaceleración que agudiza además las consecuencias inflacionarias, no solo en el Perú, es obviamente en el mundo, pero con un aparato estatal golpeado cuando más se le necesita, precarizado, con toda la gente que han colocado que no tiene ninguna experiencia y que ahora hacen tanta falta. Y no, solamente quieren golpear el aparato estatal, también quieren golpear, entre otras instituciones, el cuerpo o la institución de los notarios. ¿Qué es lo que ha pasado en el tema de los notarios? Pues lo que se conoce es que el pasado lunes 20 se tuvo que suspender un examen de ingreso a esta función convocada por el Colegio de Notarios de Junín. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Y es que de pronto se dio un cambio que ya se venía dando en lo que es la forma de la elaboración que durante años ha venido ocurriendo de parte del Consejo del Notariado, que depende del Ministerio de Justicia. De acuerdo con esta carta emitida por la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú, dirigida al ministro de Justicia, pues se dejó de contar con el trabajo de Innovapuc, que es de la Universidad Católica, en la elaboración de las preguntas. Entonces, se dijo, ya no más ustedes. Entonces se pidió de parte de, por supuesto, de la Junta de Decanos que se invite a varias universidades para que tomen la posta, pero desde el Ministerio de Justicia se decidió invitar solamente y sin términos de referencia a la San Marcos y a la San Martín,
quedó la San Marcos, a la que además se le entregó todo el banco de preguntas que había elaborado años antes la Universidad Católica. Lejos de ponerla a buen recaudo, el representante de esa universidad la mantuvo 5 días en su poder. No se sabe para qué, no la reportó, no la entregó, la tuvo para él solitos. Y para los exámenes que ya se venían, pues no actualizaron las preguntas, sino que simplemente se entregó, se utilizó todas las que había entregado la Universidad Católica, razón por la cual el examen que se iba a tomar en Junín se tuvo que cancelar. Así de mal manejo, así de maltrato. No se entiende hasta dónde se piensa llegar con estas acciones, hasta dónde se quiere instalar la mediocridad en otras instituciones. ¿Qué otras tienen que ser golpeadas y maltratadas para que esto simplemente cese? En verdad, realmente preocupante. Ahora sí, nos vamos a una brevísima tanda comercial. No se mueva, más adelante, una historia que no se puede perder. La historia de un peruano que se convirtió en Argentina en el capo de la droga en Buenos Aires y que ha sido expulsado ya aquí al Perú, donde no tiene ninguna orden de detención. Regresamos con eso y más. Es momento de que decidas qué hacer y dónde quieres estar. Prepárate en la Universidad de San Martín de Porres, donde encontrarás el camino para asegurar tu futuro. Universidad de San Martín de Porres, 60 años haciendo la diferencia. Examen de admisión, Lima, Chiclayo y Arequipa, 16 de julio. Panamericana. Disfruta las oportunidades únicas de Banco Falabella y sus miles de descuentos todos los días. Aprovecha este combo personal en KFC con más de 50% de descuento a solo 10 soles 90. Exclusivo con tu CMR y débito Banco Falabella. Pueden ser un reducido.
Un hecho está pasando casi desapercibido en nuestro país, pero marcó la semana en Argentina. Se trata de la llegada de Marco Antonio Estrada a nuestras tierras. ¿Quién es él? Un connacional que, tras ser sentenciado a 24 años de prisión por narcotráfico, las autoridades de ese país simplemente decidieron expulsarlo. ¿A dónde? A la patria en la que nació, es decir, a nuestro país. Marco Estrada es considerado nada menos que el señor de la droga en Buenos Aires. El narco peruano llegó a Lima en la madrugada del miércoles pasado, esposado, pero aquí él no tiene ninguna orden de captura porque su negocio operaba allá y, por tanto, y hoy anda totalmente libre. Luis Vargas y Juan Carlos Vera con la crónica. Vean esto, esta cola no es para comprar alimentos, es para comprar droga. Esto pasa todos los días en la Villa 1114. Este es el peruano de la droga que puso en jaque a las autoridades argentinas y que tiene bajo su dominio toda la Villa 1114. Fíjate lo que construyó en la Villa 1114. En la Manzana 6, ahí se vendía Paco. En la calle Charrúa, al 2700, había dealer y compradores. En la Manzana 17, 19 y 15, venta de Paco y cocaína. En la Manzana 22 tenía un laboratorio de cocaína. Había barricadas para impedir que ingresaran las fuerzas de seguridad. Su nombre, Marco Antonio Estrada González, y un alias que denota su poderío en el mundo criminal: el dios de la cocaína. Marcos no tenía problema en mandar a matar a quien fuera, así fuera parte de su familia, así fuera parte de su organización, porque el que le fallaba sabía que tenía la cruz marcada. En la actualidad, no hay mafioso más poderoso y sanguinario que Estrada González. Dos muertos acá, los bajo flores, vivo. Incluso desde prisión seguía manejando con bastante facilidad su imperio de millones de dólares. Es un negocio, es de aproximadamente entre 900 mil y casi un millón de dólares por mes. La Villa 1114, ubicada en Buenos Aires, era su bastión. De allí salía la droga, salían las armas y, sobre todo, las órdenes a su ejército de sicarios. Es el mayor narco y muy temido que tuvo Argentina hasta este momento. Tan sanguinario es que se le acusa de haber asesinado incluso a niños. Argentina no pudo controlarlo más y decidió expulsarlo. Urgente en la Nación Más, extraditaron a un peligrosísimo narcotraficante. Exactamente, el zar de la droga en la Argentina, Marco Estrada González. Último miércoles, 8 de la mañana, pisa el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez Marco Antonio Estrada González, el narcotraficante peruano más poderoso de la Argentina. Sin ninguna orden de detención en nuestro país, el dios de la cocaína está en libertad. Hay que dejar en claro que los hechos ilícitos realizados fueron en ese país de Argentina. Por lo tanto, Perú no tiene competencia jurisdiccional para poder iniciar algún tipo de persecución penal en contra de este señor. Una terrible amenaza anda suelto en las calles. Allá por el año 1997, Marco Estrada González llegó a suelo argentino. Según informaciones, habría formado parte del grupo terrorista Sendero Luminoso, con las Fuerzas Armadas y Policía Nacional pisándole los talones. No tuvo otra mejor idea que escapar. Estrada González se refugió en la Villa 1114, un asentamiento donde se combina la miseria y pobreza
condimentos perfectos que aprovechó este delincuente para crear su propio imperio de la droga. Es una villa que está ubicada en el Bajo Flores, aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina, y que se ha dedicado a la venta de cocaína, de paco y de pasta base. 25 años después, los medios argentinos lo catalogan como un narco sanguinario. Las torturas y ejecuciones utilizadas hasta la fecha son de un nivel de crueldad inimaginable, lo que lo habría llevado a ascender en la villa. Dos muertos acá, los con flores, vivo. La ferocidad es su marca registrada, así como también la buena vida. Empezó exportando cocaína desde el Brain a través de Burriers por vía aérea y terrestre. Tal fue su crecimiento en el narcotráfico que no solo migró a la venta de otras drogas, sino que construyó, según la policía argentina, 10 laboratorios de clorhidrato de cocaína de la más alta pureza dentro de la villa, con capacidad para producir 20 kilos diarios. Es allí que nace su famoso alias, el dios de la cocaína. No solamente es que tiene drogas, porque también hacían acopio de armas de fuego. Y con esas armas de fuego es que a cualquiera que le podía hacer una competencia, no dudaban en matarlo. Según información, cada kilo producido en las cocinas de Marco tiene un precio de $12,000. Dentro de lo que hacían eran sus bolsas de cocaína que vendían, eran blancas con cinta roja o cinta negra. La Villa 1114 era su bastión, su búnker, su refugio. Allí acudía de vez en cuando, en total secreto, solo a manejar su negocio. Marcos no tenía problema en mandar a matar a quien fuera, así fuera parte de su familia, así fuera parte de su organización, porque el que le fallaba sabía que tenía la cruz marcada. El negocio era tan fuerte que la gente hacía grandes colas día, tarde y noche para comprar la droga de Marco. Tal era la demanda que a veces simplemente se acababa. Esta cola no es para comprar alimentos, es para comprar droga. Esto pasa todos los días en la Villa 1114. Este criminal tiene en su nómina lo que podríamos llamar un ejército, a su disposición las 24 horas del día. Según informaciones, 300 hombres cuidan los laboratorios portando toda clase de armamentos. Cuenta también con 50 sicarios, decenas de soldados, así se les llama a los vendedores, y un grupo de 20 escoltas que forman su propia seguridad y la de su familia. Cualquiera que se atreva a entrar a la villa sin su permiso, lo traicione o sea miembro de una banda rival, es torturado hasta quitarle la vida. En Argentina hay muchas guerras de narcos. Entre ellos mismos, por cualquier inconveniente que haya con la droga, directamente van y matan. Marcos no tenía problema en mandar a matar a quien fuera, porque el que le fallaba sabía que tenía la cruz marcada. Esta es la mansión donde fue capturado el 2016, ubicado en una de las zonas más exclusivas de Buenos Aires, el Country La Celia, en Ezeiza. Un operativo que abarcó toda la Argentina y cuyo nombre fue Marco Final. En el interior de la residencia de dos pisos, vehículos, un amplio estacionamiento, piscina, zona de parrillas. En el interior, más
comodidades, pero el lugar preferido del capo en esta morada era su jacuzzi con hidromasajes, creyendo que la vida fácil le iba a durar para siempre. Vivía como si fuera prácticamente de la realeza. Tenía muchos lujos en ese lugar donde él habitaba. Él no vivía dentro de la villa, vivía afuera, vivía con todas las comodidades, pero el negocio estaba dentro de la villa 1114, que es el que le proveía a él todo el dinero que acumulaba. Una vida de lujos que compartía siempre con su familia, miembros también de su organización criminal. Su mujer Silvana y su suegra Doña Lili completan el clan Estrada González. Ambas fueron condenadas en el último juicio oral. Condenar a Silvana Alejandra Salazar a la pena única de 18 años de prisión. Condenar a Lili Lucila Enríquez Alarcón a la pena de 4 años y 6 meses de prisión. En el operativo, según la policía argentina, se decomisaron 181 celulares, hubo 36 detenidos y se confiscaron más de 500 kilos de marihuana, 15.000 dosis de cocaína y pasta básica, 20 armas de fuego, más de medio millón de pesos y miles de dólares. Una persona que ya había estado detenida, pero había recibido una condena muy baja en relación al tipo de delitos que había cometido, siendo jefe de una organización criminal de narcotráfico, que es Marco Antonio Estrada González. Desde esa fecha, el dios de la cocaína, el peruano Marco Antonio Estrada González, de 59 años, pasó los días en el complejo penitenciario Federal 2, Marcos Paz. Señor Marco Antonio Estrada González, lo escucho. No tengo nada que decir, señor presidente, porque creo que todo lo que tenía que decir, ya mi defensa ya lo hizo. Muchas gracias. En diciembre del 2020 le dictan una sentencia que desató una guerra sanguinaria dentro de la villa 1114. El tribunal resuelve condenar a Marco Antonio Estrada González a la pena única de 24 años. Lo cierto es que después del juicio hubo 4 hechos de homicidio propios de un enfrentamiento de bandas que, en definitiva, dan cuenta de que algo pasó. Durante su estadía en prisión, la policía continuamente realizaba operativos en la villa 1114, cuyo amo y señor continuaba siendo Marco. Tengo al caponarco detenido y la organización no se deshizo, sigue funcionando, es porque evidentemente el poder y el manejo desde la cárcel eran muy fuertes y solo lo puede tener una persona poderosa. Muertes, más armas confiscadas, más adictos acudiendo a la villa, más droga incautada. La justicia argentina no tuvo otra opción que expulsarlo a su país natal, el Perú. Lo van a mandar a Perú, lo van a soltar y el tipo va a volver a entrar y va a volver a manejar el narcotráfico acá. O lo maneja desde allá. En un mega operativo realizado el último miércoles a las 5 de la mañana, hora de allá, un helicóptero aterrizó en el penal donde purgaba prisión, custodiado por oficiales de la Policía Federal, lo trasladaron al aeropuerto de Ezeiza. A la par de la prisión salía una decena de camionetas blindadas. La idea era despistar a sus enemigos y evitar un posible intento de rescate. Urgente en la Nación Más, extraditaron a un peligrosísimo narcotraficante, Gustavo. Exactamente, el zar de la droga en la Argentina, Marco Estrada González, fue expulsado de la Argentina a Perú. Este es su rostro al pisar suelo peruano, muy confiado, mostrando una sonrisa de oreja a oreja. Aquí no tiene requisitoria vigente, tampoco denuncias, menos aún está buscado por la Interpol. Nosotros tenemos lo que se conoce como el extrañamiento,
que es la potestad que tiene el Estado argentino, que todo aquel ciudadano extranjero que esté condenado por algún delito aquí en la República Argentina y que no tenga otras causas en curso, pueda ser expulsado. Como Argentina, bajo la cooperación internacional de justicia, no le pide a Perú un informe de viabilidad, porque lo que está haciendo es: me lideras un cártel en Argentina, me lideras un centro penitenciario, ¿sabes qué? Mejor te dejo y vete a tu país. El narco más poderoso de Argentina está libre en nuestro país. Las alertas ya están encendidas. Investigaciones desde Argentina señalan que toda la cocaína que movía Marco Estrada en ese país provenía además del BRAEM, es decir, este peligroso criminal también tiene una red operativa acá que será necesario se siga vigilando y se esté monitoreando desde cerca. Y respecto a lo que comenté hace algunos minutos respecto a este tema del Colegio de Notarios y estas pruebas, estos exámenes bastante extraños que están siendo pues manejados, llevados de un lugar a otro, quien se quedó durante 5 días con las preguntas no fue el representante de la Universidad de San Marcos, sino el presidente del Consejo del Notariado, peor aún, esta persona que trabaja además en el Ministerio de Justicia. Ahora sí, nos vamos a una brevísima pausa y regresamos con lo último del programa.
Encuentra tu Savital Anticaspa desde un sol. Toma el control de tu diabetes con Glucerna. Universidad de San Martín de Porres, 60 años haciendo la diferencia. La pandemia del COVID-19 dejó dolor y muerte en nuestro país que aún cuesta asimilar. Razón por la cual un grupo de conocidos cantantes peruanos se han unido. Esto bajo la iniciativa de los compositores piuranos Fernando Parra y Gonzalo Higueras para rendir un homenaje a los caídos a través de un videoclip llamado Un Canto al Cielo. El video completo será presentado en el local de Abdai el viernes. Vamos con un extracto del mismo. Próximo domingo compartiremos y el video completo. Nos ha llegado también una carta de la señora Yitziana Herrera Garofolín, quien fue mencionada en el reportaje de el sinuoso camino de las constructoras chinas, dado que su nombre aparece en los correos que se enviaban pidiendo citas. Ella nos indica que dichos correos los envié en mi calidad de asistente de gerencia, secretaria, y como usted sabe, entre las labores de una secretaria se encuentra llevar la agenda y coordinar las reuniones laborales de su jefe, pero no implica que conozca los acuerdos tratados en las reuniones. Asegura que su labor fue coordinar lo que me solicitó el ingeniero Rubén Lora Morgan y que no está involucrada en ningún acto ilegal, ni soy investigada por lo que hizo el Club de la Construcción. También nos refiere que desde diciembre del 2016, en que terminó su contrato laboral, no tiene ningún vínculo con la empresa Mota Engine. Y con esto, nosotros nos despedimos. Nos reencontramos, como siempre, el próximo domingo, minutos antes de las 8 de la noche. Pasen una maravillosa semana. Muy buenas noches.